en dónde correr, lo último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos, y USANA, nutrición celular, presentan. A tocar los timbres y echarte a correr. Sí, no, pero era diferente, no tocábamos timbres, pateábamos puertas. Sí, mira. ¡Córrele! Ok, Arturo, entonces, bueno, sobre el tema de la época de oro de la que románticamente estamos enamorados muchos, ¿podrías dar una conclusión? No, yo creo que esa época fue única, fue muy importante. Sin embargo, todavía insisto, hice una crítica negativa constructiva, porque yo también siempre lo he dicho, que yo puedo aceptar que, y acepto críticas negativas constructivas, pero no puedo aceptar una crítica negativa destructiva. Hay una diferencia enorme. Respecto a esa época, sí fue la mejor, y tristemente nunca va a regresar. No habrá otra. Por muchas cosas, estamos hablando de tal vez 50, 60 atletas de un buen nivel. Era cuando apenas empezaba realmente la rama femenil, porque no hay que olvidar que México no ha tenido muchas mujeres, tristemente, pero no ha tenido muchas. Pero no supimos trascender en el hecho de que no supimos llevar ese nivel o esos atletas y exponerlos una vez más al ambiente mundial que se encuentra en Europa. Porque no hay que olvidar que todos, hasta los maratonistas, tienen que pasar por la pista. Realmente tú no naces un día, te vuelves atleta y saltas al maratón. Tal vez habrá un caso, dos casos, tres casos, pero casi todos han sido corredores de pista y después van subiendo de distancia y llegan al maratón. Porque no hay que olvidar que un maratón, y excepciones, donde el maratón ya realmente lo atacas a los 28, 29, 30 años o más. No atacas el maratón cuando tienes 18, 19, 20 años. Y eso todos sí te lo podrán decir, y está escrito en un millón de libros, que no es contraproducente que puedas hacerlo a esa temprana edad. Entonces, nos supimos trascender. Y no nada más en el ambiente deportivo, porque una vez más es más importante que teníamos que proyectar una imagen, y aunque uno no quiera, fuimos o somos figuras públicas. Y por lo tanto tenemos una obligación de proyectar una imagen positiva dentro y fuera de una pista. Y ahí es donde nos equivocamos. Y te voy a dar una anécdota. Cuando yo dejé de hablar con la prensa en los años 90, y después una vez reinicié, una vez las entrevistas, las pláticas, conversaciones, todo eso. Estaba entrenando, recuerdo que en el Sedón, de las pocas veces que yo entrenaba en México y que venía. Y se me acercan dos reporteros diciéndome que venían a llevarme a una entrevista en la televisión.
Entonces yo creo que me agarraron de buenas y acepté. Sí. Y dijo, bueno, nada más deja cambiarme. Y le digo, y ahí tengo el carro afuera. Dice, no, nosotros te vamos a llevar y nosotros traemos. Ah, perfecto. Te digo, yo siempre, como no me gusta manejar, dije, bueno, tengo hasta chofer, imagínate. Sí. Y fui. Y nunca se me ocurrió preguntar quién iba a ser el entrevistador. Ajá. Ya llegando ahí a los estudios, entonces sí pregunto, oye, ya ves que te pasan a un salón donde es el maquillaje, y luces y todo eso, y están checando todo eso. Y me dicen, aquí es el maquillaje y todo. Y se me ocurre preguntar, oye, y obviamente la entrevista iba a ser de atletismo. Exacto. Pero ¿quién es el entrevistador? Y me dicen, es José Ramón Fernández, quien es, no sé ahora, pero en ese entonces era muy conocido. Uh-huh. Y le dije, no, hasta aquí, me levanto, digo, yo me voy. Y me dice, ¿pero por qué? Le dije, es que casi todos, y él es uno de ellos, que me han atacado, realmente sin saber quién soy. Entonces me decían, eran dos personas, me decían, no, mira, pero quédate, no sé qué. Y ahí cambio de opinión, inmediatamente digo, de acuerdo, lo voy a enfrentar. Ajá. Pasamos ya al estudio y empieza la entrevista. Y sí duró, no sé, 30, 40, 50 minutos. Y fue una entrevista amena, y obviamente de varios temas. Él es una persona culta. Y estamos como un tipo de debate, hablando, respondiendo, todo eso. Al final que se termina la entrevista, él sí se asegura que dice, ya todo está pagado, ya no estamos en vivo. Para que no haya comentarios. Y todos le dicen, sí, ya todo está apagado, no había ya micrófonos, no había cámaras, todo apagado. Y me dice, mira, felicidades, yo no te conocía, pero yo pensé que eras como todos los demás. Sa. Y le digo, ¿y cómo son todos? Le pregunté, ¿y cómo son todos los demás? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? ¿Cuál? Ignorantes. Oh. Entonces, esa es la imagen que tenían y que proyectábamos. Y esa imagen se tenía, que esa imagen estaba ahora sí para todos los atletas de atletismo. Y eso es lo que yo siempre he enfocado, que teníamos que cambiar esa imagen. No podíamos proyectar una imagen negativa, y menos de una imagen sin educación. Porque la educación es la base para todo. Y más en un país como México, que si no tienes educación, y pese a que comentabas también, los atletas eran politécnicos y universitarios, pese a eso, y mira la imagen que había. Así es, había muchos que sí realmente son cultos, tenían un título profesional de politécnico. El de la universidad no vale mucho. No, es broma, no vale mucho. Yo fui al poli, así que igual. Así es, por eso. Entonces está de acuerdo, mi primo está de acuerdo. El del politécnico está aquí, mientras el de la universidad está aquí. Es como ir a una escuela, universidad de patito. Pero en fin, a pesar de que sí había gente culta, gente estudiada, gente con título profesional, desde licenciados, ¿verdad? Abogados, ingenieros, muchos ingenieros por el Politécnico, esa era la imagen que se proyectaba. Y yo creo que no supimos trascender y tratar de cambiar esa imagen. Porque no hay que olvidar que cuando haces algo positivo, ¿qué es lo que sucede? La juventud o la siguiente generación se van contigo, porque es algo positivo. Porque es lo que yo decía, esto que una vez que esta generación de gente estudiada se va, esta nueva generación, ¿de dónde, qué van a hacer? Y esta generación, ellos querían asirse de algo que no existe, de algo o de alguien que no existe. E intentaban asirse de una forma tal que decían, es que yo voy a ser como ellos. Sin embargo, no tenían de dónde asirse. Entonces, es algo que no existía. Y por eso desapareció. Entonces, yo creo que esta generación fue la única o la más numerosa en cuanto a rendimiento deportivo. Pero una vez más, solamente en México, y es cierto que cuando íbamos a centroamericanos o panamericanos, le poníamos una repasada a todos los otros países. Pero no hay que olvidar que el atletismo no está en este continente. El atletismo está en el continente europeo.
desde Portugal hasta la Unión Soviética, que en ese entonces era cuando te tenías que enfrentar, porque ¿cuántos atletas, vamos, de Centroamérica o de Sudamérica veías en un ranking mundial? Sí. Todos eran casi europeos y ya empezaban los africanos a empujar muy fuerte. Y ya después, obviamente, ahora son todos africanos. Exacto. Y uno que otro europeo. Tan así que imagínate que se dice que quieren quitar algunas pruebas por ellos. Sí, sí, sí. Porque no, si ellos ganan todo. Tienen que limitar todo. No sé, sí, no sé cuál es la respuesta. Okay. Pero, una vez más, no supimos trascender. Para llevar a ese grupo de atletas, llevarlos a Europa y que participen. Pero ahí vienen otras circunstancias de que muchos iban y se regresaban. El por qué, la pregunta es el por qué se regresaban inmediatamente. Es como cuando las personas que fueron a estudiar a Estados Unidos y se regresan sin terminar la escuela. Tal vez era, extrañaban a la familia, extrañaban la comida, extrañaban las condiciones climatológicas, extrañaban a las novias, a los novios, a los padres, no sé. Pero una cosa que yo tuve bien clara es de que yo tenía que seguir con mi vida. Y sí, claro, obviamente me preocupaba por mi familia. Pero al final de cuentas, tú tienes que emprender el vuelo solo. Y es lo que siempre faltó. Entonces, ya así como un resumen es, fue la mejor época del atletismo de México desde 1950-60, que tenemos conocimiento de que empezó el atletismo mexicano, hasta la actualidad. No va a regresar, pero no supimos aprovechar. La imagen que se proyectó después, ahora ya todos nosotros, todos retirados, y todos están entre 55 a 65 años aproximadamente, 52 a 65, 67 años, ya todos retirados. Y lo triste para mí es de que sí, hay algunas personas que les fue muy bien y felicidades, pero a la mayoría no les ha ido muy bien. Y es muy triste porque entonces esa imagen la proyectas y las nuevas generaciones ven. Y te aseguro que muchos dicen, si así quedaron los de la época de oro, imagínate cómo quedaron los que no son de la época de oro. Entonces, ¿qué imagen proyectas? Y es una cosa que se tenía que haber cambiado. Tenía que haber aprovechado. Así es. Para darle esa continuidad, no solamente en el sentido de que fueran mejor, estuvieran viviendo mejor, como dices, sino que hubiera más chavos que se agarraran de ellos, que los vieran como ídolos, precisamente para, digo, ustedes los seguimos viendo como ídolos, pero porque nos seguimos quedando con en esa época, viendo a ustedes en esa época. Y es por eso que mucha gente, y una vez más, una crítica negativa constructiva, viven de los recuerdos. Los recuerdos no corren. Los pero recuerdos son bonitos, mira qué padre, tenemos cuántas horas sí, platicando de esto. Pero los recuerdos no van a representar al país okay. En unos Juegos Olímpicos. Okay. Los recuerdos son bonitos. Pero también esos recuerdos son recuerdos únicamente. Ajá. Y ya eso se perdió. Se perdió. Ok. Oye, bueno, hablando de, nos regresamos un poquito cuando, ya comentaste que con el profe estuviste hasta que te retiraste. ¿Cómo era la convivencia con él? Porque ahí aquí la opinión está dividida. Hay quien habla mal de él y hay quien habla bien. Pero ya comentamos que hay que separarlo, el entrenador y la persona. Sí, mira, él como europeo ya vino a México en el 66, ya como una persona adulta. Él no vino a México de niño, que es muy diferente. Yo emigré a Estados Unidos como joven, que realmente era cuando estaba pasando a ser adulto, exactamente a los 18 años. Entonces era muy diferente cuando emigras desde pequeñito, y estamos hablando tal vez de bebé, 2, 3, 4, 5 años, de joven, estamos hablando de 15, 16, 18, 19, 20, y después de adulto. Entonces él viene a México como adulto. Entonces él obviamente trae unas ideas europeas pues, al 100%. Entonces él llega a México, empieza a entrenar en el año 66, porque según tengo entendido, el equipo polaco, entrenadores polacos fueron contratados para el mejoramiento del atletismo mexicano, para la representación de los Juegos Olímpicos del 68, que iban a ser aquí en la Ciudad de México, que por primera vez y ha sido la única vez que unos Juegos Olímpicos han sido en altura. Y ve qué altura, exacto. Que 240 metros 240 sobre el nivel del mar. Ah, digo, nada más déjame anotar esto. Él llega como adulto, pero además convivencias muy convivencias
muy duras en su vida. Sí, porque venía de un país socialista, pero hasta es un poquito más abierto que los otros, porque por lo menos en Polonia sí podían salir, otros países no podían. Entonces él empieza y con la escuela polaca, y él es lo que está haciendo. Él desde el 66 existe la escuela polaca en México de entrenamiento. Ahí él entrena a los corredores de los años 60, y hablamos o mencionamos a muchos como Cuevas, a Palomares, a Martínez, a Juan Martínez. Y muchos de ellos, todos. A todos. Tristemente no había mujeres. Sí, ¿no? No había mujeres, tristemente, porque no corrían. Entonces, obviamente, yo creo que sí tienen un buen desempeño en la Olimpiada del 68, porque fue poco tiempo, 2 años. Uh-huh. De ahí, obviamente, saltamos ya al 72, 76, 80, y ya después de ahí es cuando empieza a surgir, en los años 70, finales, José Gómez, Rodolfo Gómez, Enrique Aquino, y una vez más, tristemente, no había mujeres. Sí. El profesor, yo lo conocí, te digo, hasta el 86. Entonces, obviamente, ya muchos ya lo conocían. Y todos seguían la escuela polaca de entrenamiento. Y estaba resultando, porque hubo buenos resultados. Sí. Y ya cuando yo lo conozco, y me doy cuenta que obviamente él tiene una mentalidad europea, pero también ya casi casi compaginada, sí, con una mentalidad mexicana, porque te tienes que adaptar, sí, y aunque vayas a un país latino y hablemos el mismo idioma, hay cosas que son diferentes, entonces también tienes que compaginar, por ejemplo, México con un país centroamericano o un país sudamericano, tienes que compaginar esos dos, que es el mismo idioma pero es un poquito diferente, uh-huh, pero también es lo bonito. Entonces él está compaginando esa cultura y esos idiomas, pero que no tiene nada que ver, imagínate, sí, español y polaco. Entonces alguna vez él dijo, yo soy más mexicano que así pulque. Es. Así lo dijo. No, y sí es, sí era, así era. Sí, sí, sí. Y también tenía que compaginar también la cultura, que era lo más difícil, tener que asimilar la cultura mexicana y no olvidarse de la cultura polaca. Uh-huh. Porque realmente aquí en México pues se desconocía o se desconoce, porque no sé si realmente hay una colonia polaca, y si la hay, uh-huh, ha de ser poca gente, porque aquí no es Estados Unidos, aunque ya la gente de México ya se empieza a mezclar y ya hay mucha gente de todos los países y todo eso. Entonces de ahí saltamos realmente a cuando yo lo conocí, que fue en el 86. Mi relación con él siempre fue buena, porque siempre me apoyó, siempre tuvo confianza. Y mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que él te entrenaba si él está en México y tú estás a 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros en Estados Unidos? Uh-huh. Es cierto, y aquí está la respuesta. Por eso mismo funcionó, porque estábamos lejos. Uh-huh. Yo con mi forma de ser, mi ego, mi carácter... Uh-huh. Vamos, si no soporto ni a mi... Por eso tengo tantas exes. Sí. ¿Cómo iba yo a soportar a un entrenador que estaba, iba a estar conmigo las 24, no 24 horas, pero sí los 7 días, durante varias horas, que te lleva el entrenamiento, de hacer un entrenamiento por la mañana y un entrenamiento por la tarde? Simplemente no lo iba a soportar. Yo creo que ahí automáticamente los dos nos dimos cuenta. Uh-huh. Porque él estaba compaginando la cultura polaca y la mexicana. Yo estaba compaginando la cultura gringa y la mexicana. Y yo creo que por eso nos entendimos también. Porque ya teníamos una visión como más amplia. Y desde el 86 empezamos a trabajar juntos. Nos comunicabas por medio de fax. Imagínate, era como me enviaba los entrenamientos. Sí. Y hablábamos una vez por semana. Ajá. Por teléfono, vía telefónica. Y siempre hablábamos en la tarde, porque durante el día era carísimo. Yeah. De 1.25 a 1.50 de dólar por minuto. Sa. Y después de las 8 de la noche, eran de 75 centavos a un dólar. Y siempre nos aventábamos 30, 45, 60 minutos hablando. Pues aún así era caro. Sí. Y pero así estaba funcionando. Así nos aventamos ya desde el 86, que fue cuando realmente ya no regreso a México. Bueno, ya había pasado a la universidad, pero ya no regreso a México. Y a partir del 86, que
empezamos a trabajar juntos en febrero, estuvimos febrero, marzo, abril, y ya en abril me voy a Estados Unidos y ya no regreso. Entonces únicamente realmente convivimos así casi todos los días, 3 meses. Exacto. Pero ahí nos dimos cuenta que iba a ser como un matrimonio que no iba a funcionar, que mejor íbamos a estar así fuera de lejos. Y también nos dimos cuenta inmediatamente que así iba a funcionar. Entonces las personas que preguntan que cómo era posible, una vez más, supimos adaptarnos y hacer unos cambios para que funcionara. Entonces, hasta de broma, siempre decíamos que nosotros éramos así como este tipo de amantes, que cuando nos veíamos con gusto. Porque no nos veíamos personalmente, sí, nos veíamos tal vez 2 veces por año. Ya. Él iba a Estados Unidos, oye, cuando yo venía, o tal vez 3 veces, y cuando íbamos a Europa. Entonces, la relación que tuve con él fue buena, positiva. Él me enviaba los entrenamientos. Hay personas que han hasta sugerido de que me enviaba nada más, que era como consejero, que me enviaba el entrenamiento y yo lo modificaba. No es cierto. Si él me decía que tenía que hacer 10 veces 1000 metros, yo hacía 10 veces 1000 metros. ¿Por qué tenía que cambiar algo que estaba funcionando? Exacto. Yo creo que sería una, y disculpen el uso de esta palabra, pero una estupidez cambiar algo que sí te está funcionando. Lo único que cambiamos fue el hecho de que inmediatamente me di cuenta de que en Boulder, a pesar de que está más bajo, se siente como si estuviera más alto. ¿Por qué? Es algo, yo creo que de acuerdo a la altura, porque estamos más al norte. Oh, yeah. Y eso es cierto, porque mira, también nivel del mar no es nivel del mar. Vete a San Diego y es nivel del mar. Vete a Miami y es nivel del mar. Pero en Miami es una humedad y en San Diego no. Otra. Y los dos son nivel del mar. Entonces ahí cuando el profe va y empezamos a correr, a entrenar, me dice, tienes toda la razón, vamos a modificar únicamente el descanso entre repeticiones. Y ¿de cuánto era el descanso? Empezábamos, por ejemplo, miles y él me ponía 2 minutos. A pesar de que yo me recuperaba rápidamente, no era suficiente, entonces lo aumentamos a 2:30. Que 30 segundos podrás decir, bueno, no es mucho, es cierto, no es mucho, pero es lo suficiente para estar totalmente recuperado. A pesar de que yo, mira, me hice tantos exámenes y me hicieron tantos exámenes, y mucha gente no lo va a creer, pero no había tanta tecnología, pero ya el profe estaba metido en cuanto a lo de el VO2 y el máximo y que las pulsaciones y la recuperación. Yo nunca tuve más de 160 pulsaciones por minuto. Nunca. Y lástima que no me puse esa banda o esa del Polar. La del Polar. Cuando fue el récord mundial, porque se iba a ver hasta algo, oye, como que. Ajá. Pero yo te aseguro que en otras competencias, si lo hubiera hecho, no pasaba de 160 pulsaciones. Y cuando yo entrenaba, en 30 a 45 segundos, ya había bajado de 160 a 80, a la mitad. ¿Qué, eso qué quiere decir? Indicaba que ya estaba listo para la siguiente repetición. Y es por eso que el profe y yo entendimos de que aunque ya estaba listo, teníamos que aumentar un poquito el descanso, porque si no es cuando hasta cierto punto venía el sobreentrenamiento, pensando que ya estás listo, entonces corre. Y eso sí lo pudimos compaginar inmediatamente. Y adelante. Tu máxima fue 160, ¿y tu mínima? A la mínima, obviamente, cuando despiertas, yo creo que fue la mínima como 24. ¿24? Como menos de 30, eso sí. Ya. Y no una vez, sino durante años. Años. Y yo creo que en la actualidad de tener, no sé, no lo he tomado, pero yo creo que menos de 60. Porque yo creo que eso sí, la fisionomía personal me permite o me permitía recuperarme de una forma más rápida. Y no hay que olvidar qué es lo que necesitas para correr rápido. Entre mejor o más rápidamente te recuperes, pues puedes entrenar más. Exacto. Y si puedes entrenar más, eso quiere decir que vas a estar listo para la competencia. Entonces te digo, así fue como pasó ya desde el 86, que ya no regreso a México, nos veíamos en Europa, 87, 88, 90, él ya me entrenaba para los Juegos Olímpicos del 88, me entrenaba para los Juegos del 92, de Barcelona, obviamente también él, yo creo, y estoy seguro que, y conversamos, que estábamos tristes,
pero no decepcionados. Exacto. Porque la decepción es totalmente diferente a la tristeza. La tristeza pasa y la decepción tal vez no. Entonces yo creo que él entendió que yo brindé mi máximo esfuerzo. Y te digo, si hay una persona que lamenta el hecho de que no se ganó una medalla, soy yo. Después de eso, ¿qué, comentaron algo seguramente? Ah, no, sí, hablamos. Hablamos. Ajá. Y yo nunca le sugerí, él tampoco, de decir, bueno, hasta aquí llegamos. Porque, pero me refiero, después de los Juegos Olímpicos, en las dos en las que, digo, esperando que ganaras la medalla y que no se hace, ¿qué te dice, qué platican? Ah, no, tenemos que seguir trabajando. Ya. Primer 1000 metros hoy, 2:40,5, con descanso 3:36 entre primero, segundo 2:39,94, descanso 4:01, tercero 2:38,14, con descanso 3:54. Siguiente, cuarto, 2:36,32, descanso 4:02, quinto era más tranquilo, tenía que ir tranquilo sin cambio de ritmo, 2:41,79, descanso 4:03 y último con dos jalones, un jalón después de 400 metros, 30 metros, fuerte, y después último 200 metros, cerrando fuerte y aumentando últimos 50 metros todavía, 2:34,01. Mira, el profe nunca me cobró. Él no cobraba. Yo creo que él recibía un salario de, no sé si era la CODEME, la CONADE, o no sé. Pero obviamente él recibía un salario. Pero a mí nunca me cobraba. Nunca me dijo, oye, me tienes que dar el 10% de tus ganancias, que es lo, hasta cierto punto, lo que se cobra. No, a mí nada de eso. Yo sí, obviamente, trataba de ayudarle. Como él estaba metido en la tecnología, le gustaban mucho las cámaras, videocámaras. Entonces yo iba y compraba cuando él venía a Estados Unidos y yo pagaba todo eso. Y ya en una ocasión, después del récord mundial, que fue en el 89, yo creo que fue en el, a finales del 89-90, cuando estuve en México, yo conocía a mucha gente que obviamente tenía negocios, muchos emprendedores. Y uno de ellos era dueño de una agencia de automóviles. Uh-huh. Empezamos a hablar y todo eso. Y tuve la idea de decirle, es justo de que tengo que darle algo al profesor porque me ha ayudado tanto. Uh-huh. Entonces hablo con de la agencia, le digo, oye, ¿este automóvil cuánto cuesta? Y me dice, mira, campeón, por ser para ti, te lo voy a dar al costo. Ya. Lo que me cuesta a mí, lo pagas tú. ¿De acuerdo? Y no recuerdo la cantidad realmente, pero me imagino que... ¿Qué carro era? Era un Chrysler. Yeah. No recuerdo el modelo, pero en ese entonces yo creo que costó como $10,000. Yeah. Pero era costo. Ajá. Y tal vez, obviamente, al público pues es un poco más. Más caro. No sé, 15,000, el equivalente. Y me lo entregan así nuevo, de agencia. Y cuando me dicen del papeleo, me dan los documentos, pero le digo, no, el nombre del dueño no lo escriban. Uh-huh. Y hasta me decían, pero con mucho cuidado, porque si pierdes estos documentos, uh-huh, cualquier persona puede poner su nombre y es dueño del automóvil. Y dije, no, uh-huh, se preocupen. Me dan el automóvil, le hablo al profesor, ese día él no sabía. Uh-huh. Y me dice, le digo, profesor, ¿dónde nos vamos a ver? Me dice, en el Ocotal. El profesor fue una persona muy privada. No cualquier persona iba a su casa. Uh-huh. Muy pocas personas. Y yo fui de las pocas personas. Y otra persona que fue Bernardo García, el Toluco. Porque él fue el asistente del profesor durante toda la vida. Entonces, me dice, nos vemos en el Ocotal. Y yo estoy viendo la forma de cómo convencerlo para que él fuera, pero no en su carro. Porque cómo vas a manejar dos carros. Dos carros. Yo hablo con el Toluco, nos ponemos de acuerdo y creo que alguien los llevó o se fueron en taxi. No había Uber todavía, nada de eso. O se van en taxi. Sí. Y el profesor como que sospechaba algo, pero no sabía. Y yo
como yo no tenía carro realmente, o sea, me prestaban, él no sabía qué carro yo tenía. Entonces yo llegué antes, lo estacioné, pero no sabía que era mío. Ya llega y nos ponemos a entrenar, terminamos el entrenamiento y digo, bueno, ahora sí. Yo ya me había puesto de acuerdo que alguien iba a venir por mí. Y terminamos el entrenamiento y bueno, ya todo, mañana nos vemos en tal parte, a tal hora. Y bueno, profesor, me voy. Y digo, y aquí están las llaves. Y me dice, pero ¿llaves de qué? ¿De qué? Y le digo, profesor, ese automóvil que está ahí, las llaves son para ese automóvil. Y me dice, ¿cómo no? Como que no entendía. Le digo, aquí están las llaves, los documentos de propiedad del automóvil están ahí adentro. Y únicamente hay que registrarlo. Muchas gracias por todo. Y profesor, usted es el dueño del automóvil. Ya. Y no podía creerlo. Me decía, no. ¿Qué? ¿Cómo? No. Cámara escondida. Y me regresaba las llaves. Sí. Y el Toluco decía, profe, sí, acéptelo, profe. Yo ya me había puesto de acuerdo con Toluco. Yo llevo buena amistad con Toluco. Sí. Y que podemos hablar, pero fue de las personas que sí me ganó. De eso vamos a hablar. Eso me ganó. Y yo diciéndole, profe, aquí está. Y el profe no quería, y no quería, y no quería, y no quería. Y así nos pasamos, no sé, 10, 15, 20 minutos, hasta que yo tomé la decisión de decir, bueno, profe, aquí están las llaves, yo me voy. Si no quiere las llaves, profe, ahí déjelas. Porque alguien va a querer el carro. Exacto. Entonces, alguien se lo va a llevar. O se lo lleva usted, profe, o alguien se lo va a llevar. Adiós. Y yo me voy. Yeah. Y ahí los dejé. Sí. Ahí dejé al profe, al Toluco, y a las llaves. Ajá. Yo me voy en otro carro, me voy. Y ya al siguiente día que nos vimos, el profe ya llegó en el carro. Ya. Sí, lo había aceptado y me dijo, Arturo, es que no puede ser, muchas gracias. No, profe, esto es yo creo que algo mínimo que puedo hacer por todo lo que hemos hecho juntos. Uh-huh. Y sí, ya lo aceptó, se lo aceptó y ahí lo traía y todo. Y eso fue como en el 90, yo creo. Uh-huh. Y eso fue mi forma de agradecimiento, de decir gracias. Y él me decía todavía, no, Arturo, pero dime cuánto te costó. Quiero pagarte. Sí. Y yo, no, profe. Y él me insistía. No. Entonces yo, se me ocurrió la idea de decir, bueno, profe, ¿quiere pagar? Me dijo, sí. Ah, está bien. Le dije, fue el equivalente de $50,000. Ajá. Dijo, no, pero es que ¿cómo? Entonces, si me vas a pagar, le digo, págame esto, si no, no me pagues nada. Exacto. Y ya no, nunca me pagó, obviamente, yo nunca le cobré. Ese fue un regalo para mí, como decir gracias. Entonces te digo, desde ese entonces, pues, siempre tuvimos buena amistad. Llega la Olimpiada, una vez más del 92, ya hablamos de eso. No fue decepción, sino tristeza. Seguimos trabajando en el 93, 94, 95. Y yo creo que también él sospechaba ya que en el 95 lleva de bajada. Yo sabía. Porque una cosa que sí siempre dije fue que yo no quería seguir corriendo por necesidad. Sino lo iba a hacer por gusto. Yo no quería y cuidaba mucho mi imagen de decir que no quería que la gente dijeran, vean, él fue recordista mundial y ganaba mucho dinero y ahora está corriendo en una carrera del Estado de México por $1,000. Ya. Que no estoy ofendiendo a nadie, si lo quieren hacer que lo hagan, pero en lo personal yo no quería eso. El profesor tenía obviamente su forma muy especial de expresarse. Uh-huh. Con un acento entre, ahora sí, polaco y mexicano. Sí. Pero lo que no me parece justo es de que muchas personas, y han estado en las entrevistas, y yo lo he escuchado, y otras entrevistas, no nada más la tuya, sino de otras personas, y está documentado, donde hasta cierto punto se burlan del profesor. Sí. Hacen burla de su acento. Y eso no lo puedo aceptar. Yo creo que esas personas que se burlan del acento del profesor, ¿qué es lo que están mostrando? Primero, una inseguridad o sus inseguridades. Un odio, un coraje que le tomaron, el no sé por qué. Pero más que nada, una falta de respeto para una persona que sí aportó mucho al atletismo mexicano. Porque se diga lo que se diga, tenemos casi más de 50 años
que seguimos la escuela polaca de entrenamiento. Y ahora los nuevos entrenadores fueron entrenados por atletas que fueron entrenados con la escuela polaca. Entonces la escuela polaca continúa y nunca va a desaparecer. Entonces no es justo, y también esas personas muestran una cobardía, porque ¿por qué no se lo dijeron al profesor cuando estaba vivo? Desafortunadamente se nos adelantó. Pero ¿por qué no se lo dicen en su cara? Cuando él tenía la oportunidad de defenderse. Ahora que no está, todos son críticos de él, todos lo critican, todos se burlan principalmente de su acento. Señores, él hablaba buen español. Sí, claro, con palabras que tal vez, o una forma especial de expresarse, pero era una persona culta, hablaba polaco, español, entendía ruso, entendía francés, entendía inglés y los hablaba pocos. Estamos hablando de un políglota, de que hablaba tal vez 5 o más idiomas. Entendía alemán, porque ahora sí, cuando viajamos en Europa, él entendía más que yo. Cuando viajamos a esos países, cuando estuvimos en Polonia entrenando, ahora sí yo lo usaba de mi intérprete, era mi intérprete, tenía intérprete personal. Entonces yo creo que eso de burla del profesor por su acento es una falta de respeto, que eso tiene que parar. Porque una vez más únicamente está, y hay una persona especial que lo hace y lo vuelve a hacer y lo ha hecho 1000 veces, eso tiene que parar. No puede ser que te burles de una persona, y más cuando saben perfectamente que esa persona ya no está aquí entre nosotros y jamás va a regresar. Porque no hay que olvidar que todos nos vamos a ir. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Con qué fin? Ahora, mucha gente ha negado que el profesor los entrenó. Ahí es cuando tenemos que separar el atleta o el profesor como entrenador y como persona. Todos tenemos una personalidad única. Hay personas de pocas pulgas, hay personas que aguantan más, hay personas muy tranquilas. Yo me considero entre las de pocas pulgas. El profesor era exactamente igual. Entonces el hecho de que él no pudo compaginar con personas por X razón, eso no lo hace una mala persona. Y eso no les da derecho a estas personas que se burlen del profesor. Porque no, eso no es una broma. Mira, Ernesto, yo te puedo aceptar una broma, y a cualquier persona, hasta una broma pesada, y todo creo que los vamos a aceptar, pero no hay ningún problema, pasa. Pero ya 2 veces, 3 veces, 5 veces, 100 veces, esa ya no es una broma, esa ya es una burla. Y yo no sé por qué, y ahora lo entiendo, que el profesor era con un carácter especial, que simplemente no iba a compaginar su carácter con el carácter de dichas personas o de muchos atletas. Entonces había un choque. Pero ese choque no lo hace un mal entrenador, o no lo hace un entrenador que no tiene ningún conocimiento del atletismo. Todo lo contrario. Él tenía su carácter, chocaba con esos atletas. Pero vamos, estos atletas, ¿quién también los iba a entender? Son muy difíciles de entender. Y hay personas, así sí voy a nombrar, que han entrenado con el profe y después lo niegan. A Salvador García, Dionisio Cerón, cuando se les ha documentado perfectamente que sí han entrenado con él. Yo estuve en La Habana en el 92, profesor, Toluco, Dionisio y un servidor. Y estuvimos, no estuvimos un día, Ernesto, estuvimos un mes. Entonces yo lo vi. Cada vez que venía yo a México, donde entrenaba, yo iba allá por la Marquesa, y porque muchos de ellos, de los atletas, vivían por esos rumbos. Y nos reuníamos. ¿Y quién nos daba el entrenamiento? El profesor. ¿Qué hacíamos? Entrenamiento del profesor. Entonces, ¿cómo es posible que están negando algo que está bien documentado? Yo no sé si realmente hubo un problema personal, pero eso es aparte. Hay que separarlo una vez más, la persona y el entrenador. Para mí sí fue un buen entrenador. Que cuando yo venía a México, es una anécdota rápida, de que yo llegaba y ya yo ya tenía hasta el récord mundial. Imagínate. Sí. Yo venía, nos veíamos en la Marquesa, y estamos hablando de 15, 20 atletas. ¿Y quiénes estaban ahí? Martín Mondragón, Abundio Mondragón, su hermano, a otra
buen corredor, que era buen corredor o campeón mundial de entrenamiento, que le decían el Tarzán. Tarzán, sí. No sé su nombre, no recuerdo. Sí lo sabía, no recuerdo. Dionisio, el Toluco, que era el asistente. Él siempre estaba ahí, aunque ya no corría el Toluco, pero él estaba presente. Sí. Y muchos otros de ahí, de ese rumbo, todos entrenados por el profesor. Y el profesor siempre que me veía, y no, ellos no sabían que yo estaba, sino me presentaba ahí al siguiente día, y el profesor decía, y vean a quién les tengo aquí. Y Martín Mondragón, y me llevo bien con él, decía, un cliente. Sí. Y el profesor, ¿qué decía el profesor? Profesor, ¿qué vamos a hacer? No, que una hora y media, una hora veinte, ahí en distancia. Y yo no conocía los recorridos. Y el profesor se reía y decía, llévenselo y pónganle una arrastrada. Sí. Y lo hacían, Ernesto. Yo llegaba en último. Sí. Llegaba en último lugar. Yo, Martín y Abundio, y hasta Dionisio, tenían que detenerse y esperarse. Para... O me esperaban, o ellos regresaban por mí. Yeah. Para que yo no me perdiera. Entonces ve cómo era que entrenaba con ellos. Entonces, una vez más, así, bueno, estamos hablando de dos cosas, pero recalcando de que sí fueron entrenadas por el profesor. Yeah. Que no lo quieran aceptar es totalmente diferente. ¿Por qué? Son cosas personales. Pero en el entrenamiento, digo, yo llegaba en último. Y yo siempre le decía, profe, pero es que no entiendo. Me acaban de poner una repasada. Que no puede ser. El profesor nada más se reía. Y ya después, hasta en otras ocasiones cuando iba, y otra vuelta íbamos a hacer, ya sea distancia o tipo repeticiones, pero así en subidas, me decía el profe, y vean a quién les traje, a su cliente. A su cliente. Y entonces hasta todos me empezaban a decir cliente, y otros decían, no, él va a ser nuestra liebre. Imagínate, yo iba a ser la liebre. Y así estábamos. Pero te voy a contar una anécdota muy rápida, que por eso mismo muchas atletas no subieron más de nivel porque no sabían entrenar. Yo te iba a preguntar si alguna vez con el profesor hablaste de esto. ¿Cómo es posible que me den una arrastrada siendo el récord del mundo? Sí, mira, había un recorrido, no sé dónde estar porque entrené poco en México, pero era pura subida, 5 kilómetros. Y estaban bien así. ¿Tiene como ¿Tiene un nombre medidos. Eso? ¿Es el Faro? Creo que sí. Sí, es el Faro. Y es un... Se puede correr, pero en subida, y es así como un caracol, así vas, como un laberinto, yeah. Vas dando vueltas, sube. Y siempre eran como los domingos, teníamos que hacerlo dos veces. Ya. Yeah. Subíamos, obviamente descansábamos, bajando, y otra vez, y vámonos. Yeah. Y siempre yo corría, me ponían unas arrastradas. Ya. Yeah. Y yo siempre hacía 20-30, 20-40, sí. Todo a veces entre 20, creo que era mi mejor como 20-20. Pero abajo de 21. Pero todos bajaban de 20. Todos. Entonces yo llegaba atrás. Hasta que un día, digo, bueno, ahora sí. No le dije a nadie. Le dije, pero esto lo voy a tomar como una carrera. Sí. Porque no es posible que todos me estén poniendo una arrastrada. Yo llegaba en último. Ya. Último. Porque todos eran de buen nivel. O sea, también no estamos hablando de corredores malos. Sí. Y ese día sí me pongo a entrenar, mi entrenamiento. Ahora sí hice mis sienes, sí. Que ya sabía para qué eran y todo eso. Y ahora sí, venga. Y yo hasta yo pensé, dije, bueno, van a ser dos veces, pero yo la primera es carrera. Ya la segunda la voy a agarrar así como ya subo y bajo, pero ya la primera es carrera. Uh-huh. Ahora sí, ahí les voy a poner una arrastrada. Y empezamos, salimos. Y vamos subiendo y todos, y el grupo enorme. Y no sé, bueno, estamos hablando de tal vez 10 atletas. Y ahí voy. Kilómetro 1, ahí voy. 2. Y ellos no sabían, pero yo sí lo estaba tratando como una carrera y yo iba adelante. Ajá. Lo curioso es de que ellos iban hablando. Ya. Diciendo, iban platicando. Mira, aquí traemos a una liebre de ahora nivel sí. Mundial y recordista mundial. Yo era la liebre. Sí. Yo callado porque yo dije, ahora sí, sí. Espérense nada más que ven y les voy a poner una arrastrada. Vamos en el kilómetro 2 y ellos hablando. Y yo, mira, sufriendo, casi se me salía el corazón. Uh-huh. Y subimos, llegamos al kilómetro 3. Y volteo y digo, ya los dejé. Sorpresa, están todos. Sí. Todos atrás. Sí. Y todavía ellos hablando.
y me pasaba uno y se iba de un lado, venían atrás con una tranquilidad, y yo decía, no puede ser, no puede ser, sí. Tengo que aumentar el paso, y ahí voy, el kilómetro 3, y llegamos como al 3 y medio, y era cuando supuestamente teníamos que como empezar a correr un poquito más rápido. Todos ellos empiezan a ir, sí. Todos. Y todos me pasaban, me decían, vamos liebre, vamos liebre. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto cómo puede ser? Le voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Llego al kilómetro 4 y era así la subida. Yo hasta realmente veía hacia abajo, no veía ya. Y yo pensé todavía, vienen 3, 4 atrás. Sí. Yo volteo al kilómetro 4, no hay nadie, Ernesto. No hay nadie. Ya todos van adelante. Sí. Yo casi ya no los veía. Bueno, ya voy, llego al 4, por fin llego al 5. Y todos me están esperando. Tomo mi tiempo. ¿Y cuánto crees que hice? 20.01. Ya. 20.01. Y dije, no puede ser, no puede ser, no bajé de 20. Nunca lo hice. Nunca. 20.01. Ajá. Y ya. ¿Quién tenía, digamos, si habláramos de marcas en el lugar, quién la tenía? Espera, entonces yo dije, no puede ser, no puede ser. Me pusieron una arrastrada. Sí. Yo ya así con el corazón afuera, y ahí vamos bajando, y ellos así hablando, y yo venía casi muerto, sí. Y todavía nos faltaba una, y dije, bueno, ya la otra, ya aunque haga 21, 22, no me importa, pero no puede ser, y ya llegamos, viene la segunda, y yo ahora sí ya estaba muerto, pero sí, ya me había recuperado, porque la bajada, pues eran 5 kilómetros, tenía tiempo suficiente para recuperarte. Y ahí vamos, la segunda sí la hice, y también bajé de 21, eso sí. Yo recuerdo que corré tal vez 20.55, por ahí, pero sí bajé de 21. Sí. Y yo pensaba, no puede ser. Y ya vamos, venimos abajo, y me decían, oye, liebre, ¿qué pasó, liebre? Te nos quedaste, te nos tronaste, liebre. Y a veces en el lenguaje muy florido y peculiar, sí, que tenemos, que te pusimos una arrastrada, liebre, y todo eso. Y yo decía, no, es que no puede ser. Le digo, y bueno, ¿y cuánto hiciste tú? En ese, el mejor de esa, que fue para mí como una competencia, y fue un entrenamiento, había sido, creo, Martín Mondragón, que él subía muy bien con el Tarzán. O creo que el Tarzán le puso una repasada también. El Tarzán era único para correr. Era ganador en los entrenamientos, ¿sabes? Sí, él no perdía. Pero nunca figuró, digamos, en... No, en las repeticiones era diferente. Ahí sí me los repasaba a todos. Uh-huh. Pero en los entrenamientos así, él era como el número uno. Entonces yo les pregunto, oye, ¿cuánto hicieron? Y creo que habían hecho como 19.20. Ya. Entonces yo perdí casi 40 segundos en 2 kilómetros. Ya. Que es muchísimo tiempo. Uh-huh. Y digo, ¿cuánto hicieron? Me dijeron 19.20. Y todos habían llegado a 19.20, 21, 22, 23. Sí. Así todos en grupo. Y digo, no puede ser. Le digo, oye, corrieron rapidísimo. Dice, no, eso no es nada. Digo, ¿cómo que no es nada? Dice, no, ese no. Le digo, yo creo que ese fue un nuevo récord para el récord. Dijo, no. Le digo, ¿cómo que no? Dicen, les pregunto, ¿han bajado de 19? Dijo, sí. Le digo, ¿quién tiene el récord? Le digo, ¿cuánto es el récord? Era como 18.57. ¿Sabes quién lo tenía? Sí. No sé si lo tenga todavía. Marcos Barreto. Sí. Y yo dije, no puede ser, imagínense, de 18.57 yo corrí 20.01, sí. Estoy a 1:04 atrás. Y es cuando bajo y le digo al profe, es que no puede ser. ¿Cómo? Y nada más el profe se reía y decía, no te preocupes, es que ellos no saben entrenar. Yeah. Y yo le dije, sí, es cierto, profe, porque lo curioso es de que si ahora sí mañana hay una competencia aquí, donde hay dinero, ahí sí los pongo una arrastrada. Yeah. Y me dijo, no sé. Entonces eso fue a que la gente no sabe entrenar. Y fue una de las cosas que yo sí aprendí, Ernesto, a entrenar. Uh-huh. Y a qué ritmo tenía que entrenar. Y cómo tenía que entrenar. Entonces yo eso sí lo aprendí. Uh-huh. Que mucha gente no lo aprendió. Y por eso mucho talento se pierde. Así como tirado a la basura. Entonces te digo, siempre mi relación con el profe fue única, fue buena. Yo conocía bien a su esposa, a su hija, a su ¿Eran hijo. Mexicanas o...? Sí, su esposa era mexicana. Ella tenía una niña cuando se unieron o se casaron, pero él obviamente la adopta.
crece la niña con él, y después él únicamente tuvo un hijo, un varón, que ahora de tener, no sé, unos 40, 42 años por ahí. Y yo sí conocía a la familia, en varias ocasiones fui a su casa y desayunábamos. Él fue una persona muy privada, entonces por eso es de que yo creo que todo lo que hizo él sí lo hacía con un amor enorme, uh-huh. siempre aportando algo. Entonces no me parece justo que estas personas vengan y se burlen porque no le dijeron eso en su cara. Entonces para mí es una inseguridad y sobre todo una falta de respeto. ¿Hoy hay algo en tu entrenamiento que haya faltado o que haya sobrado? Lo único que yo, si pudiera regresar y cambiar de mi entrenamiento, sería de que, como yo entrenaba solo, yo creo que ahí sí necesité a alguien que me dijera, mira, hoy o cada 3 semanas, hoy tómate el día libre, porque estás entrenando muy fuerte. Y es lo único que cambiaría, sino que yo seguía entrenando y entrenando y entrenando. Yo entrenaba 2 veces al día, de lunes a sábado, y una vez los domingos. Pero los domingos también era muy fuerte. Yo hacía 10 veces subidas de 2 minutos y medio. Y subidas así pronunciadas. Entonces yo creo que lo único que cambiaría era de que eso me faltó. Alguien que dijera, hoy no entrenes. Hoy entrena menos fuerte, ¿no? Un descanso dinámico. Bueno, yo creo que a ese nivel tenías que detener todo un día. Porque no puedes decirle a un atleta de ese nivel, bájale un poquito, porque no le bajan un poquito. Entonces era como parar completamente. Un día no te va a matar. O yo por lo menos te digo, no estoy diciendo cada semana, porque es mucho, pero una vez cada 3 semanas no te iba a matar, te iba a ayudar. Eso creo que lo único que cambiaría. Porque el entrenamiento siempre lo hice bien. Y te digo, yo tenía mi forma de entrenar y antes no era tan fácil, ahora sí, con tanta tecnología. Mira, yo lo que hacía, ¿te acuerdas de esos teléfonos que tenían 50 memorias? Exacto, es el... Curiosamente. Sí, como el Casio. Ese es. Donde yo, mira, en las tardes, un ejemplo, si yo tenía que correr 40 minutos, yo ya tenía el recorrido bien marcado. Yo era muy constante. ¿Y qué hacía? Yo programaba el reloj a los 10, 20, 30 o 20, 40. Y yo sabía perfectamente que a los 10 minutos yo tenía que estar en el punto A. ¿Y sabes a cómo te pasaba el punto A? Siempre entre 9, 45 y 10, 15. Pues está en ese el rango. Punto B, igual. Un poquito más de 20, un poquito menos. 30, igual. 40. Y eso es lo que te da una constancia enorme para que tu cuerpo pueda asimilar todo el entrenamiento. Y eso yo lo hacía en toda la distancia. Yo sabía perfectamente dónde tenía que pasar cada 10 minutos. Y yo no era de los atletas que decían, bueno, hoy pasé aquí en 10, mañana pasabas en 9 y el siguiente día pasabas en 11. Porque realmente hay una diferencia enorme. Y no, yo no. Yo sí sabía entrenar. Muy metódico. Siempre. Y tengo todos los entrenamientos. ¿Anotados? Todos. 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 Con tiempos, repeticiones. Todos. Los tengo en una carpeta así. Y todo escrito a mano, ¿eh? Nada de que computadora. Todo pues ya es tiempo de que los pases a la... Sí, no, eso jamás lo voy a hacer. Pero a puño y letra, pero los tengo. Entonces yo creo que aprendí yo sí a entrenar. Y más que lo tenía que aprender porque lo estaba haciendo solo. Sí. Ahora, mucha gente, cuando me veían, se querían unir a mi entrenamiento. Yo nunca variaba mi entrenamiento. Yo les decía, perfecto, pero tú vas a correr lo que yo corra, no lo que tú corras. Entonces, esa constancia, también mucha gente intentaron entrenar conmigo, pero simplemente no soportaban el entrenamiento, porque era todos los días. Sí podían correr 3 días, 5 días, 7 días conmigo, pero ya después ya no se recuperaban. Y yo sí me recuperaba. Por eso es para mí fue cuando pasé a ser entrenador durante 6 años. Yo fui el entrenador del ejército de Estados Unidos. Yo no entendía. Y fue mi mayor frustración como entrenador, que decía, ¿cómo es posible que no se puedan recuperar? Si ya se fueron a sus casas, se bañaron, desayunaron, comieron y durmieron. ¿Y en la tarde no están recuperados? Mi exesposa me tenía que explicar que no eran, eso no eran, lo que yo hacía antes no era normal. Exacto. Lo que ellos hacían sí era normal. Ajá. Yo por fin lo entendí. Hasta llegó tanto mi frustración que yo decía, voy a renunciar. Ya no quiero seguir.
Y mi ex esposa me decía, pero ¿por qué? Si es un buen trabajo, te pagan bien, sabes lo que estás haciendo, tienes buenos resultados. Y ya le explicaba, y ella fue quien realmente me convenció de decir, no, es que lo que tú hacías no es normal. Tú eras excepción. Lo que ellos hacen sí es normal. Uh-huh. Y tuve buenos atletas. Mira, tuve atletas de menos de 28 minutos. Yeah. El mejor maratonista 2:12. Atletas de menos de 13:20. Menos de 8:20 en obstáculo. ¿Y eran militares todos? Y uno de 3:38, 1500. Sí estaban en el ejército. Uh-huh. Pero el trabajo de ellos era entrenar. Ya. Entonces, sí eran militares. Como becados. Pero becados. Atletas becados. Así es. Uh-huh. Nada más con un uniforme del ejército. Uh-huh. Entonces, así fue como, te digo, eso fue. ¿Y qué escuela seguía? La de química. La escuela polaca. Yeah. Entonces, yo les inculqué una escuela polaca que sí funcionó. Uh-huh. Sí funcionó. Entonces, una vez más, yo no entiendo a las personas que niegan cuando ellos, también ellos se han vuelto entrenadores. ¿Y qué escuela vamos dan? Es la misma escuela. Uh-huh. Es la misma escuela. En México nunca nos vamos a poder deshacer de la escuela polaca. Esa está formada. Uh-huh. Porque realmente desde antes del 66 no existía una escuela mexicana. Uh-huh. Entonces lo que tenemos es la escuela polaca y tal vez con unos cambios o tal vez adaptada ya con un poquito de escuela mexicana. Que es lo que han hecho algunos, ¿no? Precisamente Rodolfo, igual la misma escuela, pero con cosas que él mismo... Él mismo aporta. Esa aporta. Y le da, ¿no?, un poco Jorge de Frías, cambio. Mi entrenador, igual. Ahora dices entrenador, pero antes, anteriormente me dijiste mi enterrador. Entonces, a ver. No, saludos a Jorge, saludos a Jorge. A Jorge. Entonces eso fue, te digo, siempre fue una relación buena. Realmente nunca peleamos, nunca discutimos. Y yo creo que por eso fue que funcionó, porque estábamos lejos. Oye, ¿alguna vez te hicieron algún examen de físico, tu sangre, algo, para que vieran por qué eras lo que eras? No, sí, en muchas ocasiones. Yo me hacía realmente nada más un examen general, yeah, como para saber si estaba bien de vitaminas, yeah, y verdad, que B2, B12, B6, que hierro, todo eso. Yeah. Y siempre salía bien. Entonces, uh-huh, porque me cuidaba mucho, eso sí. Uh-huh. Mira, yo comía bien, dormía bien, entrenaba bien, tenía el mejor equipo de entrenamiento para ese entonces, lo tenía a mis manos, y no nada más tenía un par, dos pares de zapatos. Una vez le hablé a Reebok diciendo, necesito zapatos, ¿y cuántos crees pares que me envían? 10, 20. 100. Oh, no. 100 pares. Oye, ¿qué hiciste con eso? Yo le hablé y dijo, oye, ¿qué esto tianguis, es broma? O me dijo, no, como yo soy de número 9, yeah, de Estados Unidos, que es 7, creo que es 7 en México. Ajá. Ese es lo que le dicen las muestras. Ya. Yeah. Que las muestras son buenas. Sí. Pero tenían tantos que como broma que me las envía. ¿Y qué es? Muchos los regalé. Yeah. La mayoría. Sí. Me quedé como con 10 y los demás los regalé. Ajá. Entonces, eso es lo que yo hacía. En varios lugares donde yo iba a entrenar, una vez fui a entrenar a Australia. Y sí, ahí también ya con un país del primer mundo, la tecnología, y sí me hicieron una prueba donde te subías a la banda. Ya. Y ya ves que te ponían aquí. Exacto. Como el cinturón. Ajá. Y también en la cabeza. Ajá. Y aquí con el que era como si fueras caballo. Con una manguera, ¿no? Sí, como si fueras caballo. No sé cómo se llama eso, pero sí. Y que era incómodo respirar. Sí. Y a darle en la banda. Ajá. Entonces todo eso y siempre salía bien. Una anécdota fue que cuando fui a Japón, me invitan obviamente a una carrera, voy. Y ya ves que como está tan lejos, el horario, la diferencia de horario es enorme, pues tienes que llegar unos días antes. Y llegué y todo, y estaba entrenando, me preguntan si, ellos ya tenían planeado esto, pero me preguntan si quería ir a la universidad. Ya. Eso me llama la atención, porque yo también estudié en una universidad de Estados Unidos. Y sí, adelante vamos, había pista. Corro en la pista, termino ese entrenamiento, ejercicios, ¿verdad? Y también yo era después ya de entrenamiento así tranquilo, ligero, de hacer sienes. Sienes. Y mis sienes. Y me llevan, me preguntan que si quería ver las instalaciones de la universidad. Mm. Yo, claro que sí. Y me llevan. Empezamos, y aquí, por ejemplo, el área de ingeniería, el área de medicina y todo eso. Y me meten a un laboratorio. Y me dicen, este es el laboratorio. Obviamente hacemos todo tipo de análisis, de estudios. Y me presentan a un doctor y dicen, es el doctor que te va a sacar sangre. Mm. Yo dije, no, un momento, ¿cómo que me va a sacar sangre? Tenía intérprete, obviamente, sí, porque no hablo japonés. ¿Le decían el Drácula o qué? Al doctor, ¿no? Al doctor. Y le digo, no. Y entonces yo hablando con el intérprete, él hablando con otras, eran como dos o tres personas en japonés, sí,
Entonces, ahí yo me perdía, obviamente. Sí. Entonces le digo, no, pero es que no, eso no es parte del contrato. Y ellos diciéndole, y ya ves que son muy rectos ellos. Sí, sí. Y que por favor, y nada más así como que inclinaban la cabeza. Exacto. Y yo, no. Y no. Y no sé qué tanto hablan ellos. Y regresé y me dicen que te van a pagar $5,000. Le digo, a ver, $5,000. Porque obviamente los pagos en cualquier competencia de Europa o hasta de Japón, todo es en dólares. Ajá. Ahí no se habla de yens o de pesos o sí. Nada, todo es en dólares. Y me dicen, ¿y se te va a pagar $5,000? Le digo, a ver, un momento, $5,000. Me dijo, sí. Entonces ahí, como dice nuestro amigo Ricardo, ahí les doy 20 litros, todo, vamos. Le dije, no. Entonces yo iba a correr. Entonces le dije, bueno, creo que faltaban 2 días. Le dije, pero ¿de cuánta sangre estamos hablando? Ajá. Me dijo, no, de lo normal. Y tenían como 3 tubitos. Uh-huh. Ya ves que son pequeños, así redonditos, uh-huh, largos. Y digo, yo sabía que eso es lo que sacaban porque yo me había hecho exámenes. Uh-huh. Dijo, bueno, le dije, bueno, siempre y cuando sea esto, sí. Dijo, sí, eso es lo que todo lo que va a ser. Okay. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. Sacan la sangre. ¿Qué hicieron con esa sangre, Ernesto? No sé. No te aclararía, ¿no? Yo creo que fue un estudio, sí. Tal vez comparando, por ejemplo, si algo que me hacía diferente a una persona normal y también a una persona de un nivel tal vez un poquito más bajo. Uh-huh. Pero sí, esa es mi anécdota de que me pagaron por sacarme tres así tubitos, fueron 2 o 3, y me pagaron $5,000. Ya. No sé qué hicieron, pero regresando a eso una vez más, siempre mi relación fue buena, realmente nunca peleamos, y ya cuando llegó el momento de retirarme, se lo dije, él lo aceptó, y yo siempre tenía la idea así como de que tenía que regresar, y eso fue por allá por el 97. ¿Regresar a México? No, a la forma que tenía, sí. Porque ya la estaba perdiendo. Sí. Y en el 97 regreso a México, y yo ya no hablaba con Juan Hernández, porque eso se perdió, pero sí hablaba con el Capi. Ya. No recuerdo cuándo falleció el Capi. ¿Como 2005? Bueno. Pero fue después del 2000, eso sí. Después del 2000. Que ya va a tener unos 16, 18 años. Dos debe ser, más o menos. Donde, cuando falleció. Ajá. En el 97 yo regreso y lo voy a buscar. Siempre lo buscaba. Sí. Y hablábamos, no te voy a decir horas, pero sí, 20 minutos. Porque también era muy, siempre muy ocupado. Y hablo con él y le digo, profesor Capi, que voy a seguir corriendo. Y nada más me escuchaba, le digo, es que yo siento que todavía puedo, me faltan todavía unos, ya tenía yo 35 años, uh-huh, me faltan unos 3 años más. Y me decía, no, flaco, mira, una vez más, él tuvo la visión como para ver cuándo podía empezar y también tuvo la visión de decir cuándo tenía que terminar. Termina. Me dice, mira, flaco, tú ya diste todo lo que tienes que dar. ¿Cómo te sientes? Le digo, bueno, físicamente bien, mentalmente bien. Y dice, bien. Dice, ¿y cómo estás económicamente? Le digo, muy, muy bien, Capi. Dice, entonces ya déjalo, no tienes nada que hacer. Y fue quien me dio el consejo. Uh-huh. Tú no puedes correr por 1,000 pesos o ya, 2,000 pesos. Exacto. Que la gente te recuerde como el recordista mundial que fuiste, no como el corredor que está corriendo por 1,000 pesos, porque si no se muere de hambre. Ya. Cuida lo que tienes, retírate, pero con la frente en alto. Y eso realmente me impactó. Uh-huh. Y lo acepté. Y todavía, así como pensando, dije, ah, y fue cuando yo decidí que si corría una carrera, una más, si no bajo de 28:30, hasta ahí. Ya. Yo fui a la carrera de Atlanta, de Peachtree. Y creo que fue 97 o 98. Y corro, esa vez creo que llegué séptimo, que fue uno de mis peores lugares. Y corro 28:32. Con eso. Y de ahí dije, jamás vuelvo a participar en un evento. Ya. Y jamás volví a correr. En una competencia. En una competencia.
una que otra vez me metía un de 5 kilómetros, pues ya corría yo a 20 minutos. Ya nada más era ahora sí de los que iban ahí conviviendo con la gente, que hablando, ya ves que todos. Ahora es peor, ¿verdad? Porque va así que selfies y que no sé qué tanto. Y antes era más interesante, me imagino. Y eso es lo que hacíamos. Entonces, o cuando ya me cuando yo me acuerdo alguna vez que fuiste de convivencia a Saltillo entre los niños. Sí. Que fue la energía de los niños y contigo sí. Ahí. Dionisio también iba, iban otros corredores también, pero tú estabas ahí. Sí, no después. Pero nada más como. Me invitaban ya obviamente a eventos y también tristemente esos eventos han desaparecido. Ya no hay ese. Como esa promoción, esa propaganda para cuando se invitaba a los corredores de la época a poder participar. A poder participar en esos eventos, pero ya nada más así como convivio. Okay. Entonces yo estuve presente en Saltillo como sí. 2-3 años. Yo recuerdo. También estuve en Monterrey. Que nos trataban de lujo. Nos trataban porque digo, nosotros también nos incluían. ¿Eh? Sí, no era. Nos llevaban era, a entrenar ustedes era, y ahí nos subíamos nosotros. Era bonito. Padre, sí. Y ya ves que es un convivio, porque sí, no hay que olvidar que super, es una fiesta. Súper. Es una fiesta. Sí. Entonces te digo, ya cuando decido no volver a correr, fue cuando corrí 28-32 y dije, hasta aquí. Ya. Y jamás volví a correr. Nunca. Competir. Correr sí. Competir. Sí. Pero ya no. O sea, lo hacía como convivio y mucha gente hasta decía, no, mira, ¿y a quién crees que le gané? ¿Verdad? ¿Qué de eso? Déjame el tema para otro. Sí. ¿Sí? Nada más déjame cerrar esto. Pero, sí, te digo, Facebook fue bonito. Es un deporte que me ha dado mucho. Que no podría vivir sin él. Ya. Que yo creo que hasta el día que me vaya de este mundo. Siempre recordaré todas esas anécdotas, esos tiempos de cuando era niño. Y que por fortuna hoy estás compartiendo con todos. Ah, no, al contrario, para mí un honor. No había tenido la oportunidad, realmente, porque yo creo que lo que estás haciendo es único. Porque sí. Eso ahora de ver cuánto corriste, eso lo puedes ver en la computadora. Ah, claro, sí. Pero la computadora. Y puede estar mal, ¿eh? A veces, si sí. Te buscas el dato y puede estar mal. Pero sí, bueno. Aparte, la computadora no te dice que. ¿En qué colonia naciste o creciste? Todavía no, hasta hoy lo va a decir esa. Hasta Internet hoy. Lo va a decir. Entonces, pues por tú, eso, gracias por la invitación. Déjame además, encontré este que se me hizo padre. Ahí. Este no, es otro. Es un texto que encontré de agosto 18 del 2017 y dice, mi pupilo tiene una gran resistencia física y psíquica. Esa gran resistencia la emplea para soportar todas las presiones que ejercen sobre él sus adversarios, porque Barrios es el atleta a vencer en toda competencia. Además, no debe olvidarse que mi alumno es un gran estratega en cada competencia. Sabe marcar el ritmo de la prueba, situación que aprovecha para conocer a sus oponentes y someterlos en el momento preciso. Jamás pierde la cabeza, sabe ganar y también perder. ¿Quién crees que escribió esto? Ah, el profesor. Claro. Así es, mira. Yo como es un resumen. Yo como entrenador, te digo, es muy difícil, casi imposible encontrar a un atleta que llegue a la cúspide. Ya. Porque si fuera fácil, lo encontrarías en cualquier colonia. Uh-huh. Pero no es así. Entonces yo realmente, como siempre lo he expresado, fui como el elegido de los dioses. Ajá. Y no nada más por haber nacido con ese talento físico y mental, sino también que estuve en el lugar exacto, a la hora exacta, para que me descubrieran, y tuve la fortuna de empezar a correr con un entrenador, no con un enterrador. Yeah. Porque los enterradores hay muchos. Y eso realmente para mí tengo mucho que agradecer. Y no nada más tuve uno, sino dos. El Capi y el profe Juan. Tuviste la fortuna de tener la secuencia. Y el profe Juan Hernández, que eran los mejores como entrenadores a nivel infantil y juvenil. Ajá. Y después, una vez más, ¿a dónde voy? Con el profe, que era el más, con más experiencia y a nivel de mayores de edad, o sí. A ese nivel. Entonces, sí. Imagínate, yo sí pasé por los tres mejores entrenadores de México. Primaria, secundaria, vocacional, sí, preparatoria, profesional. Y esa, lo que expresa él en cuanto a lo psíquico. Mira, yo tengo una mente tan fuerte que cada vez que yo salía a correr en competencia, yo a tal grado llegaba que a mí no me importaba si me iba a morir, pero yo tenía que ganar.
Porque todos, no importa el nivel que tengas, llega el momento en que parece que la cabeza te va a explotar, sí, o que el corazón se te va a salir, o que las piernas van a explotar, porque vas a un ritmo tan fuerte, como en las películas, ¿verdad? Que ves que todo así explota y desaparece. Exacto. A mí no me importaba el resto. Yo salía a morirme. Ajá. A morirme. A mí no me importaba si realmente... Y una de las cosas que recuerdo fue que el profe me lo dijo. Eres cuando empiezas a correr. ¿Y qué es lo que sucede antes de una competencia? Estás bien nervioso. Como dicen las mariposas aquí en el estómago, ¿verdad? Uh-huh. Estás súper nervioso. ¿Y qué es lo que eso... Ahora sí que, ¿a dónde te lleva eso? Vas al baño como 5 o 6 veces antes de la competencia por los nervios. Nervios. Vas a tirar los nervios, precisamente. Dice. Es lo que se dice, ¿verdad? Que vas a tirar los nervios. Aunque ya no hay nervios. Sí, no. Sí. Y por eso dices, oye, si ya hace 10 minutos fuiste al baño. Uh-huh. Y poco a poco eso va cambiando, ¿verdad? Ya después ya vas 4 veces, después 3 veces, después 2 veces y después una vez, que es lo normal. Exacto. Y a correr. Pero yo cuando yo empezaba a correr de joven, de 16, 17 años, y el profe después me lo dijo, pero también el Capi, muy similar, un poquito diferente, pero me decía, el Capi me decía, mira flaco, hay que morirse en la raya. Entonces, en ese entonces yo pensaba, oye, es que es bien fácil para los entrenadores decir, ellos no son los que están corriendo, uh-huh, es uno el que está corriendo. Y ya corría. Y una competencia que tuvimos que fue importante, no recuerdo cuál, ya estaba ahí todo, y me dice, mira flaco, ¿cómo te sientes? No, Capi, perfecto, bien, ok. Dice, ya sabes que esta competencia es muy importante. Y creo que fue la carrera donde él siempre trataba de decirme, corre bien porque aquí te están viendo, uh-huh, para que te puedan reclutar y te vayas. Yeah. Ah, perfecto, y me dice, ¿cómo te sientes flaco? No, perfecto, bien. Dice, mira, va a llegar el momento en que vas a sentir que te vas a morir. Le digo, no, sí, eso sí lo sé, Capi, porque a todos nos llega. Sí. Y le dice, pero mira, no te vas a morir. Le digo, ¿qué? Dice, y ahora, en caso de que te mueras, pues muérete adelante. Sí. Porque si te mueres atrás, sí, dice, si te mueres adelante, todos te van a ver y la gente se va a preocupar. Pero si te mueres atrás, nadie te va a ver y a quién diablos le va a importar. Exacto. Eso se me quedó bien marcado, así bien metido en la cabeza. Ajá. Test, 2000 metros, día 5 de septiembre, las 8:46, hace calor, humedad. Cuatro vueltas, 4:12, cuatro vueltas. Cierra, cierra, cambia ritmo. Muy bien, 5:15. 1:03, última vuelta, muy bien. ¿Sentiste? Bien. Primero 200 era muy rápido. Muy rápido, sí. Sí, 28, ¿no? Casi salió. 29, sí. Sí, 1 minuto 7 décimas primera vuelta, después así 1:03, 1:03, 1:04, muy bien. ¿Eh? Se puede correr bien, ¿no? Uh-huh. ¿Piernas cómo? Bien. ¿Respiración? Bien. La última vuelta un poco
te apretaste, pero soltaste últimos 200 metros. Y de ahí fue donde realmente yo siempre decía, no, si me voy a morir, me voy a morir adelante. No atrás. Y el profe Koepka me hace una referencia muy similar. Él usando como la historia que tenía de las guerras, diciendo, mira, ¿quiénes son los que van adelante? En, por ejemplo, una guerra. Dice, los líderes. Porque no ponen adelante a un soldado. Los soldados lo siguen. Lo que me decía, si te vas a morir, muérete adelante. Así la gente se va a preocupar y te va a ver. Si te mueres atrás, dicen, ¿y a quién diablos le va a importar? Y es como yo competía, Ernesto, con esa fuerza psíquica tan fuerte que a mí no me importaba si me iba a explotar la cabeza. ¿Y hubo una competencia en la que te pasó? Sí, mira, en el 93, precisamente en una carrera de ruta con Martín Pitayo y varios mexicanos. Yo me los encontraba, por ejemplo, en Europa, pocas veces, pero pues ahora sí que, con todo respeto, me los bailaba. Yeah. Íbamos a Estados Unidos, o ellos iban a Estados Unidos y también me los bailaba. Entonces muchos decían, ah, pero esperen a que venga a México. Yo venía a México y también me los bailaba. Hubo una carrera de México Nuevo. México Nuevo. Que eran como 15 kilómetros. Sí. Y ahí todos ahora sí sobre mí. Vino Fran Short, era México, y tú. Y ahí me los bailé a todos. Sí, sí, sí. Pero fíjate en el 93, que es la carrera donde, ahora sí que mi pueblo, porque yo ahí vivo, ahí he radicado desde el 86, ajá, en ese condado. Ahora estoy en el otro pueblo, ajá, pero es el mismo condado. Entonces, en el 93, que fue el último año que corrí en Boulder, yo decía, es que no puede ser. Aquí nadie viene a mi casa a ganarte, a bailarme. Aquí no. Sí. La carrera siempre es en lunes. Y yo estaba entrenando súper bien. Todos los atletas empiezan a llegar como el viernes, jueves, viernes. Casi todos los mexicanos llegaban entre jueves y viernes. Y el jueves entrené. Y en la noche que me empiezo a sentir mal. Yeah. Y me enfermé. Pero nadie sabía, obviamente. Yo no dormía en el hotel, porque yo dormía en mi casa. Uh-huh. Yo tenía mi casa. Y sí, todos los atletas obviamente estaban hospedados en el hotel. Entrados en el hotel. Uh-huh. Me enfermo. El siguiente día, viernes, despierto con temperatura. Y así con escalofrío. ¿Y qué eso qué indica? Pues te sientes débil. Uh-huh. No puede ser. Y salgo a trotar y pésimo. Y ya cuidándome y todo. Y el viernes en la tarde vuelvo una vez más a correr y muy débil. Y digo, no. Entonces, mi primera esposa, que he tenido muchas, sí, me dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, no sé, yo dice, no, yo voy a hablar y voy a anunciar que no vas a correr. Ajá. Le dije, no, mejor vamos a esperar. Y dijo, bueno, y nadie sabía. Entonces, yo no iba al hotel porque también no quería que me vieran. Ajá. Y ya el sábado ya me sentía un poquito mejor. Salgo a trotar, pero todavía muy débil. Y todavía tenía un poquito de temperatura. Y entonces mi ex esposa dice, no, ahora sí voy a cancelar, porque todos quieren entrevistas y todo esto, todos están esperando y todos están emocionados que vas a correr. Entonces también no es justo que no les digas. Y yo decía, no, hay que esperar. Bueno, el sábado en la tarde, porque todos entrenaban en las mañanas y había una pista, ahí en el pueblo hay dos pistas, y casi todos iban a una. Y yo tenía otra donde ellos no iban, uh-huh, nadie iba. Sí. Entonces le digo a mi ex, vámonos a la pista. Y hice 4000. Yeah. No súper rápidos, pero sí así progresivos, como repeticiones. Y me decía, es que no hagas eso, mira cómo estás. Ya no tenía temperatura, pero me sentía todavía muy débil. Y empiezo así, primero bien, segundo bien, tercero bien, el cuarto ya más rápido. Y los hice bien, pero tal parecía que había hecho 20. Yeah. Me sentía así débil. Y ya estábamos hablando de sábado. Entonces, uh-huh, me quedaban realmente 36 horas, porque, uh-huh, la carrera es lunes por la mañana, uh-huh, a las 11 de la mañana creo que era. Entonces ahí me dice ella, es que ahora sí tenemos que ir a hablar.
vamos a cancelar y ¿por qué no vamos al hotel donde están los medios de prensa y todo eso? Le decía, no, yo sí voy a correr. Dice, pero ¿cómo vas a correr? Mira cómo estás. Le digo, mira ese buen entrenamiento. Dice, sí, pero ella sabía, obviamente, un poco, pero sí sabía de... ella me conocía. Le dice, no, es que no estás bien. Le digo, no canceles, mejor vámonos a descansar. Y me queda todavía, me quedan 36 horas. Al siguiente día, domingo, una vez más salgo a trotar mis sienes. Sí. Y todavía el domingo en la tarde, una vez más salí a trotar mis sienes y ya me sentía todavía, no al 100%, pero ya estaba mejor. Entonces tomo la decisión de jugármela. ¿Y por qué me la tomé esa decisión una vez por esa fuerza psíquica? Yeah. Porque eso me llevaba a decir, nadie va a venir a mi casa a ponerme una arrastrada. Yeah. Nadie. Y como ya habían anunciado que sí iba a correr, otros años no corrí, pero ya había sido anunciado meses antes que no iba a correr. Entonces ya la gente sabía que no iba a correr. Claro. Porque yo corrí 86, 87, 89 y 93. Entonces obviamente 90, 91, 92 no corrí. No, pero la gente sabía. Y me pedían que corriera, pero simplemente no corrí. Uh-huh. Entonces aquí ya habían anunciado. Yo decía, es que no es justo, también decía a mi ex esposa, que voy a decepcionar a mucha gente. Y le digo, me la voy a jugar. Y ya el lunes por la mañana salgo allá a caminar y todo, y ya más o menos me sentía mejor. Y la carrera empieza como a las 11:30 por ahí. Y es una carrera única porque salen los hombres, no, creo que salen primero las mujeres y después los hombres. Y en un recorrido que sales aquí y llegas al estadio. Uh-huh. Y el estadio están, hay como 40, 50 mil personas que esperando. Que arrancan antes, ¿no? Las mujeres salen antes. No, pero me refiero a toda la multitud. Ah, no, ellos en la mañana. Exacto, sí. Pero como es un ambiente muy bonito, mucha gente se queda en el estadio. Sí. Hay como 40, 50 mil personas. Exacto. Porque sí. Es una fiesta. Exacto. Y ya empezamos a correr. Y con esa fuerza psíquica tan fuerte, que yo dije, yo me la voy a jugar. Y En ese estaba los mejores de México, uno que otro keniano, creo que estaba Quintanilla y Martín y yo. Y yo decía ahí cuando empezamos a salir, o salimos ya a correr, dice, mira, a mí no me importa si me muero, pero yo me los voy a bailar. Y todavía 3-5 minutos antes de la carrera mi ex esposa me decía, no corras. Pero ella me conocía, también dice, no, es que no lo puedo detener. Sí. Adelante, ahora sí. Lo va a hacer cambiar. Vete. Sí. Y me voy, y así. Uh-huh. Y llega el momento que después como de 5 kilómetros, ya nada más quedamos 4. Creo a Quintanilla, Pitayo, un keniano que se llama, creo que se apellida Osano. Tomás Osano. Así es. ¿Sí? Y yo. Y todavía me siento bien. Entonces yo dije, perfecto. Entonces yo realmente no quería atacar, porque yo conocía bien el recorrido. Dije, faltando un kilómetro, como a ver. Y así nos vamos al 6, al 7, y se empiezan a quedar. El primero que se queda es Quintanilla, como por el 7. Y después ya llegamos al 8, y nada más quedamos 3. Seguimos avanzando al 8, y ya nada más quedamos 2, Martín y yo. Y Martín se va. Y yo mira hasta lo imposible, pero dije, no, ya se fue. No me sacó mucho faltando un kilómetro, me llevaba, me imagino, unos 5 segundos, 6 segundos, faltando un kilómetro. Y yo sentía que la cabeza me explotaba. Y ahí tomo la decisión de decir, mira, a mí no me importa si caigo muerto, pero yo voy sobre él. Exacto. Y me voy. Los últimos 800 metros en una subida, entras al estadio y a lo último como 200 metros es bajada. Uh-huh. Y ahí voy. Y ya todos me daban por muerto. Porque, una vez más, si llevas 6 segundos atrás faltando 800 metros, yes, es difícil. Yo no sé cómo le hice, de dónde saqué fuerzas, y pensando, a mí no me importa, me explota la cabeza, pero lo voy a alcanzar. Lo alcancé exactamente cuando termina la subida y entramos al estadio. Yeah. Y en la bajada yo me fui. Yeah. Y le gané. Entonces esa fuerza psíquica me llevó a realmente siempre a dar el 100% y realmente hasta explotar físicamente mi cuerpo para que rindiera el máximo esfuerzo
en tanto tiempo. Y siempre yo como pensaba, yo pensaba, ay, si es una carrera en ese entonces de 28, 29 minutos. Dije, sí puedo correr por 29 minutos. Y después, otra cosa que me decía el profe, dice, mira, tienes 27, 28 minutos, dalo todo. Y después tienes todo el día para dormir, para que te recuperes. Y así fue. Y fue la única vez que realmente estuve a punto de perder con un corredor mexicano. Sí. En eventos desde 1500 hasta medio maratón. Ajá. Y le gané. Yeah. Yo creo que la diferencia fue de que la fuerza psíquica, así de esa mentalidad tan fuerte, y hasta el día de hoy todavía la tengo. ¿Con eso naces o un día te diste cuenta que existía y la...? No, con eso naces. Yeah. Eso no se hace y tampoco vas al supermercado y la compras. Sí, no, no. Esto la haces. Ya naces. Yeah. Y nada más ahora es cosa tuya, cómo la vas a, te vas a o desarrollar, o cómo la vas a estudiar, o cómo la vas a explotar. Uh-huh. Pero es algo que ya naces con eso. Exacto. Y te digo una vez más, pues yo tuve la fortuna y fui el elegido de los dioses, que tuve tanto lo mental como lo físico, porque no hay que olvidar que hay muchas personas que tienen lo físico y no tienen lo mental. Un ejemplo es mi hermano Bernardo. Él corría bonito, hasta yo siempre pensé que corría un poquito mejor que yo, porque yo tenía el braceo, que era mi forma así como personal. Ajá. Pero eso no lo puedes cambiar. Sin embargo, mi hermano era más un brazo más recto, que era mejor. Ajá. Y en una ocasión él fue a entrenar a Boulder. Yo me lo llevé y entrenamos un mes juntos, a la par. Él todo lo que yo hacía lo hacía él. Llegábamos al mismo, del punto A al punto B, repeticiones, ya sea miles, 400, 2000, 200, todo igual. Hasta en los 200, por ejemplo, yo uno adelante, él atrás, él adelante, yo atrás, y así alternando. Todo igual. Vamos a una competencia de 10 kilómetros y ¿qué sucede? Él llega como un minuto y medio, dos minutos atrás. Entonces yo es lo que nunca entendí. Le dije, pero es como es posible que si entrenas conmigo y vamos a la par, yo te saco dos minutos en una competencia. Y pues, nunca me pudo responder y hasta el día de hoy también no sé, no tengo la respuesta. Entonces, él sí nació con lo físico, pero carecía de la fuerza mental. Mental. Y en otras ocasiones hay personas que tienen una fuerza mental enorme, pero no tienen lo físico. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí es más fácil tener lo físico, ya depende de ti. Si tienes lo mental y lo vas a desarrollar. Mi hermano no pudo, de verdad no pudo. Uh-huh. Él corría bonito. Pero no pudo. Entonces él, yo creo que nunca bajó de 29. Sí. Y por la pregunta es el por qué, si tenía todo, tanto físicamente como, pero mentalmente no. No. Entonces sí, eso del poder psíquico, te digo, me llevó a... Y eso una vez más me llevó a la cúspide, pero también me ha traído problemas. Me ha traído problemas personales. Pero mira, yo antes, Ernesto, era tan agresivo que... yo iba en el carro y Gerardo Miranda lo sabe, era tan agresivo que si tú te me cerrabas yo me bajaba y te agarraba a golpes. Yeah. Así de esa una agresividad increíble. Y ya uno va envejeciendo y te das cuenta que ya no es recomendable. Exacto. Entonces ya uno va cambiando, ahora ya sé detenerme y todo eso. Pero yo era tan agresivo, no nada más dentro de una pista, una competencia, en toda la vida en general. Era muy agresivo. Y ya después te digo, nunca hice algo estúpido que me llevara con problemas fuertes, sino eran problemillas que podía ahora sí arreglar. Uh-huh. Pero sí, te digo, esto me llevó a la cúspide, pero también me ha traído problemas personales. Pero te digo, no, es que no puedes cambiar eso. Exacto. Entonces lo puedes como modificar, y es lo que he tratado de modificarlo, controlar, y aprender, controlar. Y... pero eso me ayudó mucho. Oye, precisamente tengo el dato. Ya comentabas, entre 85 y 95 no pierdes, excepto en Seúl y Barcelona. Y aquí entramos a la pregunta. ¿A quién le ganaste? Que tú digas, le gané. Ah, bueno, en cuanto a competencias de vamos a hablar de pista, porque realmente, mira, los mejores corredores mundiales no corren ruta.
Ya. Entonces yo sí me enfrenté a todos, quienes entonces eran, no había tantos etíopes, eran más marroquíes. Ya. Y kenianos, europeos, había muchos portugueses, españoles, italianos, había buenos corredores de Suiza. Y me enfrenté a ellos. Y yo creo que sí perdí varias ocasiones contra ellos, pero también a todos me los bailé. Entonces, pero una vez más, cuando estás a ese nivel, cuando llegas en tercero, estamos hablando de que perdiste por 1 o 2 segundos. Ajá. Entonces sí te bailaron, pero digo, bueno, a la próxima fue digno, ¿no? Yo te voy a bailar. Entonces sí, yo tuve la fortuna de correr contra lo mejor del mundo. Ajá. Ponerles unas bailadas. Sí. Y también me bailaron. Exacto. Pero eso era lo bonito. Ajá. Y yo creo que sí, yo fui de los pocos no africanos que sí les ponía una bailada a los africanos. Ajá. Que no cualquiera lo puede decir. Exacto. Si no cualquiera se enfrenta ni siquiera, ¿no? O sea, sí, a veces no, lo ven así grandote y negrote y... Ya. Sí, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? La... Y eso fue en Europa. En México, durante 10 años no perdí. ¿85-95? No perdí. ¿No? Contra ningún mexicano. Excepto en carreras de maratón. Ya. Pero desde 1500 hasta medio maratón, nunca perdí. Nadie me pudo ganar. Ajá, te lo pregunto porque es una pregunta así como que de cajón, que les he preguntado a varios, o sin preguntarles a veces, bueno, yo le gané una vez a Arturo Barrios. ¿Sabes quién no lo ha dicho y sí lo hizo? El Toluco. El Toluco él nunca me lo ganó, ha platicado. El Toluco y él sí me ganó. Cuando eso fue como en el año 82, 83. Ajá. Cuando yo estaba en la universidad y de ahí viajábamos en autobús al Tecnológico de Monterrey, que era el famoso TEC de Monterrey, que era la competencia, y tristemente ha desaparecido, ya las universidades de Estados Unidos ya no van. Ya. Y no sé si todavía siga el TEC de Monterrey. El TEC está ahí, pero no. Bueno, sé de la competencia. No sé. Y vamos a la carrera y Monterrey está aquí a 800 metros. Es más bajo que la Ciudad de México. Pero ya ves, bueno, que es más como un clima más seco. Ajá. Y yo venía de nivel del mar, de humedad, y me meto al 5000. Sí. Y no recuerdo quién corrió de verdad, pero yo recuerdo que iba bien. Y una vez más, faltando como 3 vueltas, que me empiezo a sentir mal. Sí. Ya cansado. Pero con esa fuerza psíquica, yo casi nunca abandoné una carrera. Ajá. Creo que yo recuerdo una. Ajá. Pero por una casi lesión muscular. Pero yo no abandonaba eventos. Nunca. Ajá. Nunca. Y hoy tenía que terminar. Y más cuando ya tenía el récord mundial, porque un requisito es de que si te van a pagar tanto dinero, tienes que terminar. No te puedes dar el lujo de que corro de 8 kilómetros y adiós. Y no, tienes que terminar. Ajá. En esa carrera te faltan 3 vueltas y ya me empiezo a sentir mal. Y no sé ni qué lugar llegué, pero faltan 2 vueltas y ahí voy. Y ya los corredores me alcanzaban, me pasaban, pues yo iba adelante. Y faltando ya 1 vuelta, dije, bueno, ya falta 1 vuelta, ya la hice. Ahí voy. ¿Y quién crees que se me empareja faltando como 300 metros? El Toluco. Entonces yo lo vi, no lo conocía tan bien como lo conozco ahora. Ajá. Pero dije, no puede ser que... Porque él estaba así como más robusto, sí, más gordito. Es más corpulento. Sí. Y yo decía, no puede ser que este gordito me va a ganar. Y me voy con él. Sí. Y así nos vamos del 300 al 200 y ahí voy. Yo casi muerto. Ajá. Y de ahí del 300 al 200, ahí voy. Te digo, del 200 al 100, ahí voy todavía. ¿Y qué hace el Toluco? Él cierra. Ajá. Yo trato de cerrar, pero no lo pude alcanzar. Entonces él me gana por 1 segundo. Ya. Pero sí me ganó. Mira, y él nunca lo ha platicado. Y otros sí lo han platicado. Que digo, no me han ganado. Que no me han ganado. Okay. Que los que lo han dicho que me han ganado, porque sí he escuchado comentarios de que dicen que cuando ya yo tenía en el 86 que empezaba a correr bien, que una vez creo que fui a correr a Catepec, donde... Ajá. Y señores, por favor, si yo corría por, ahora sí que por miles de dólares, con todo respeto, pero ¿qué diablos voy a hacer a Catepec? Y que todavía fui, corrí, creo que Ángel Hernández lo dice. Ángel Hernández lo comenta. Yo llegué creo en segundo, en tercero, y él ganó, creo que en tercero. Eso no es cierto. No. Eso no es cierto. Sí. No tiene sentido. ¿Cómo voy a correr yo en una carrera de Catepec cuando estoy corriendo en carreras ya de Estados Unidos y carreras de Europa? No tiene sentido. Yeah.
Entonces sí, no, ahí no, no, él no me ganó. Ahí sí no. Te digo, y Toluco sí me ganó. Él sí. Estás en su lista. Estoy en su lista, en la lista negra del Toluco, él sí me ganó. Y te digo, y hasta el día de hoy todavía le digo, y él nada más hasta se ríe y dice, y hasta después me dice él, no te olvides que te puse una arrastrada. Fíjate, te lo dice a ti, pero bueno, no sé si alguien más se lo haya dicho, por lo menos a mí cuando se platica el tema no lo ha dicho. Pregúntale, y yo decía, sí, yo le puse una arrastrada. Así, sí, así sí. Con ese donaire de aquí estoy yo y ahí estaba él. Así me ganó. Y en el cierre. En el cierre. Oye, cuando fuiste entrenador para el ejército, ¿te preparaste para eso o tu misma experiencia te llevó a...? Sí, no, yo no fui a ninguna escuela de entrenamiento, que una vez más, la escuela polaca, ellos sí iban a escuelas. Sí. No, yo únicamente con el conocimiento 100% de la escuela polaca fue cuando me... fue en el 98, donde hay la vacante de que buscaban entrenador. Entonces yo voy y me presento. Antes que tú, el entrenador era Rich Castro. Rich Castro. Ya. Yeah. Cuando él sale, me enteré de que está en la vacante. Entonces yo voy. Y había dos entrenadores. Era Rich Castro y Joe Vigil. Oh, ya. Yeah. Que Vigil es obviamente de descendencia mexicana. Sí, sí, sí. Y muy buen entrenador. Sí. Y quiere mucho a México. Hasta él dice que él es también más mexicano que el pulque, como el profesor. Sí, pero el profe era, ya es que era el güerito blanco, sí, de ojos azules. Sí. Y Vigil es como nosotros, sí, era más moreno. Y él me dice de la de que hay un vacante, es decir, que hay un espacio como para entrenador. Entonces él me apoya mucho. Sí. Entonces yo voy y me presento en y como entrevista. Y hay como tres personas del ejército que ellos no sabían de atletismo. Ellos eran organizadores o trabajadores para el ejército y estaban a cargo de ese programa de entrenamiento. Pero ellos no sabían de atletismo. Por eso estaban basados en la opinión del entrenador Vigil. Exacto. Entonces voy, me presento y me hacen preguntas así. Pero no, yo nunca he estado en una entrevista de trabajo, ¿eh? No. Porque realmente nunca he trabajado en mi vida. Ya. ¿Estuviste en una secundaria? Pero fue así como de paso, ¿no? De paso, sí, no, sí, no, sí, no. Sí. Pero nunca he trabajado nunca, en mi vida. Exacto. Nunca. Sí. Yo nunca he recibido realmente un cheque. Ya. Así de una empresa o de una fábrica. Sí. Nunca. Nunca he trabajado en mi vida. Ya. Entonces, cuando voy a esa entrevista, ahora me podrían decir, pero es que trabajaste como entrenador. No, eso no fue un trabajo. Eso sí, era un placer. Un placer y no podía creer lo que estaban pagando como entrenador. Además, haciendo algo que me gustaba. Es como, sí, yo nunca entendí cómo era posible que me pagaran tanto dinero por correr que de cualquier forma lo iba a hacer. Ajá. Y así fue como fui becado. Sí. Yo nunca pagué nada en la universidad. Nunca. Cero. Ajá. Entonces voy a la entrevista, me hacen preguntas y uno de ellos dice, mira, obviamente tienes todas las credenciales o cualidades, pero lo único que nos preocupa es de que no tienes experiencia. Ya. Y yo digo, eso lo acepto, pero digo, vamos a hacer esto. ¿Por qué no me dan un año? Y yo, denme a los atletas, tomamos en cuenta sus tiempos, y en un año, todos o casi todos van a mejorar. Y si no mejoran, no me pagan. Ya. Y dijeron, interesante, pero no podemos hacer eso porque tendremos que pagar. Y dije, bueno, entonces páguenme, pero si no mejoran, me despiden. Digo, no me despiden, yo renuncio. Y el coach Vigil se quedó así también como sorprendido, pero me conocía, sí, con esa fuerza tan mental tan fuerte, sí, que él me apoya. Uh-huh. Y dice, no, él es un muy buen candidato, tienen que aprobarlo. Y ya me dicen, perfecto, tienes el trabajo. Y me dan el trabajo como entrenador del ejército de Estados Unidos desde el 98 al 2004, que fueron 6, 7 años aproximadamente. Digo, tuvo buenos atletas, menos de 28, menos de 13, 20, 2, 12, menos de 8, 20 en obstáculos y un corredor de uno abajo de 1.48 en 800 y otro abajo de, corrió 3.38. Oh, casi te... sí, falta un segundo para ¿sí? que... pero no me igualó. Entonces, te digo, esa fue una experiencia que tuve como entrenador. No tenía experiencia. ¿Yo qué hice? Usé la escuela polaca. Ajá, pues dale, y ya después lo único que sí hice y aprendí fue a modificarlo.
porque no podían ellos soportar el mismo entrenamiento que yo tenía. Más carga. Entonces yo lo hacía como con menos repeticiones, un poquito más lento o más lento, y la distancia. Y por ejemplo, los domingos que yo hacía subida, ellos también hacían, pero yo hacía, de por ejemplo, 10 de 2 minutos y medio, ellos hacían 10, pero de la mitad. Ya. Como de 1:15. Entonces fue lo que aprendí y dio resultado. Entonces, por eso, una vez más, la escuela polaca sí da resultados. ¿Y por qué vas a cambiarla si está funcionando? Uh-huh. ¿En dónde correr? Último del running, la página web más visitada de México. Del corredor, operador de eventos deportivos. Y USANA, Nutrición Celular, presentaron. A tocar los timbres y echarte a correr. Sí, no, pero era diferente. No tocábamos timbres, pateábamos puertas. Sí, mira. ¡Córrele!